Yo vivo en una ciudad, en Barcelona, donde un taxista, si no tiene coche propio, trabaja 14 horas. En esas condiciones, que yo le venga a decir, que es mi tesis, que Aristóteles pretendía que la filosofía a todos nos concierne, y que todos los humanos, decía Aristóteles, aspiran a la lucidez, a ser inteligentes, pues obviamente si tienes que trabajar 14 horas, me dirá que estos son filosofadas con toda la razón. Pero no porque lo que dice Aristóteles sea una tontería, sino simplemente porque Aristóteles veía que en la realización del espíritu estaba la realización de la condición humana. La crisis no consiste en que no encuentres un trabajo para trabajar 14 horas diarias y además 2 horas de transporte. Eso no es una crisis. Es decir, la crisis es que el trabajo implique 14 horas diarias y 2 horas de transporte. Esto se puede llamar un suplemento, casi que diría yo, una vuelta de tuerca dentro de la crisis estructural. Vuelta de tuerca consistente en que además estés contento por trabajar 14 horas en un taxi con amenaza de próstata. Aludir de nuevo a la crisis para analizar sus porqués, sus responsables o sus efectos resultaría sin duda reiterativo, teniendo en cuenta que a fecha de hoy el desastre económico se ha convertido en el orden del día de todos los debates mediáticos y de cafetería. Sin embargo, y con motivo del curso Música y Representación organizado por la Universidad de Málaga en Ronda, abordamos la crisis desde otra perspectiva, desde el prisma de la cultura, analizando cómo se ven afectadas actividades como la música, el teatro o las artes plásticas. Y es que, a pesar de los problemas económicos, ¿puede el ser humano vivir sin cultura? ¿Es el déficit cultural lo que nos ha llevado a esta debacle socioeconómica? ¿Cómo conviven sociedad y cultura en tiempos de crisis? Puede elegir entre comer sardinas o comer caviar, pues no sabrá qué es mejor ni qué es peor, ¿no? Entonces la cultura ocurre igual, la cultura lo que tenemos que dar es una verdadera y real información y oportunidad de acceso a ella a todo el mundo. Que luego que no quiera acceder a alguien, pues que no acceda, la cultura no es obligatoria. Lo que sí debería ser obligatorio es que la oportunidad de acceder a ella fuera para todo el mundo. En Francia, las diferentes investigaciones muestran que cuando hay crisis, las personas no dejan de consumir, entre comillas, cultura. ¿Por qué? Porque justamente es la cosa más barata en el sentido que los placeres que proporciona pueden ser variados, puede ser profundos y puede ser casi gratuito. Por ejemplo, tú vas a una biblioteca y tú puedes gratuitamente leer toda la historia de la literatura. Tú puedes abrir tu radio y escuchar a todas las músicas del mundo. Desde esta perspectiva, resulta razonable pensar que el acceso a la cultura no debiera haberse reducido en tiempos de crisis. Sin embargo, cuando hablamos de conciertos, de cine o de teatro, donde los espectadores sí han de gastar dinero en comprar una entrada, el panorama ya no es tan optimista. Antes de los cines, toco otra vez. Exactamente, toco tú. Vale, bien. Y luego queríamos... Nos encontramos ante las puertas de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, donde en el marco de su Semana de la Música, la cantante, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado ofreció un recital de piano donde interpretó conocidas composiciones de música clásica. Aprovechando la ocasión, preguntamos al público que se dispone a entrar en la sala acerca de su consumo de cultura en tiempos de crisis. Por 10 euros no se resuelve un problema, ¿eh?, de crisis, ¿no? Al revés. Uno no se mete en otras cosas más complicadas y yo creo que es un error renunciar a la cultura. Hay que renunciar a otras cosas, muchas cosas antes. I will spend as much money as I could afford on it, which is certainly less than before. Yes. Si es algo así, digamos un espectáculo que no se vuelve a repetir, pues entonces sí, porque es algo inusual. Entonces sí merece la pena. Para ese caso de situaciones merece la pena guardar el dinero. Sin embargo, si es algo que se puede volver a repetir, pienso que tendremos oportunidades de ir en un futuro. Por lo tanto, es preferible guardar ese dinero. Hay que apretarse el cinturón.
Yo creo que si hay una de las disciplinas de esta sociedad que más sufre la crisis es precisamente la cultura. Ten en cuenta que cuando hay que reducir presupuestos de diferentes partidas, la primera que se queda un poco fuera es la cultura, entre otras cosas porque siempre se va como muy asociado ocio y cultura, y no es cierto. Es verdad que la cultura sirve para llenar tu ocio y para posiblemente distraerte, divertirte y demás, pero la cultura es mucho más que esto, es mucho más que simplemente entretenimiento. Me interesa mucho que trabajemos hoy el tema de definir el gesto. La técnica, en cuanto a la técnica interpretativa, vamos a definir el gesto bien. ¿Qué tipo de gesto es el que queremos? Acordaros aquello de que sea el gesto muy definido y lo mantenemos. Nunca estéis en la misma línea del césped, que siempre estéis en tiempos. Cuando estemos en tiempos lentos, que haya un contraste de velocidad muy brusco. ¿Pasamos? Venga, vámonos. La reducción de los presupuestos es gravísima, es salvaje. En el campo de la cultura, dependiendo de la administración y dependiendo del sector, ha ido hasta un 70%. En el campo de lo privado ha sido de un 30%. En lo artístico estamos notando que las empresas que se mantienen son las de pequeño formato, muy pequeño formato, que tienen unos costes muy bajos, y las empresas ya, digamos, más consolidadas, aquellas empresas que tienen reclamo y tienen tirón, que pueden llenar un teatro o pueden por taquilla sobrevivir y pueden funcionar y entonces pueden ser programadas. Pero el gran sector, digamos, de empresas medias, eso lo tenemos muy duro, muy duro. No puede ser. Era el pacto. Una hora. Y es que cuestiones añadidas como la dependencia de las subvenciones, las descargas ilegales o la falta de acceso a la cultura no hacen más que agravar la situación de artistas y empresas. Y como siempre, una decidida apuesta por la formación y la educación acaba siendo parte de la solución. Así lo ha comprendido la empresa malagueña El Gato Cultural, que ha puesto en marcha una red de escuelas municipales de artes escénicas dirigida a todos los públicos para promover el teatro y consolidar una identidad comunitaria en torno a los escenarios. Sin embargo, la crisis económica también ha hecho mella en la empresa, que ha tenido que reducir de 14 a 5 su número de trabajadores y ha visto cómo buena parte de los talleres han cesado temporalmente su actividad. Las subvenciones deben ayudar en todo momento a que las empresas puedan lanzar sus productos y puedan situarlos en el mercado. Pero una vez que estén situados en el mercado, tanto los productos como la empresa, ya no tiene sentido seguir subvencionando. Ya es el producto ese frente, ¿no?, a la demanda que ahí pueda suscitar. Ya se le ha apoyado suficientemente. Ese es el sentido para mí de una subvención. En un sistema plenamente mercantil, la cultura se muere. Y se muere por una razón, porque que entendemos, siempre creemos que la cultura es a lo mejor, pues no sé, una gran obra de música, una gran obra de pintura, una gran obra de tal, pero hay muchas cosas que pertenecen a la cultura que no son negocio. Digamos, por ejemplo, ¿qué hacemos si encontramos un protocolo notarial del siglo XV? ¿Lo quemamos? ¿Pero a quién le interesa como negocio? A nadie. Entonces, si eso no lo protege los poderes públicos, ¿quién lo va a proteger? En España y en Europa en general, el papel del ente público está tan arraigado en el mundo de la cultura que se ha creado una relación de dependencia que puede resultar muy problemática en tiempos de crisis. Pero frente a este sistema, el modelo estadounidense de mecenazgo también se ha visto muy afectado por el desplome de la bolsa y de los bancos. ¿Cuál es, por tanto, el modelo idílico para nuestra cultura? El debate sigue abierto y parece que una mezcla de subvención, mecenazgo y patrocinio podría ser la clave para lograr que la cultura llegue a la autogestión y quizás así a una verdadera democratización. En todas cosas, la crisis es un resultado de un fracaso cultural, obviamente. No es que la cultura ha de seguir a las crisis, es decir, de saber. Vamos, la vida espiritual no se debe amoldar a las condiciones empíricas de una sociedad. La salud de una sociedad depende, incluso su salud económica, de cómo toma la cultura en un sentido noble,
como un fin en sí. Esto es el reflejo de la salud de una sociedad. Creo que la cultura puede ayudar muchas cosas, pero tiene sus límites. Y en particular la fuerza del mercado y de los cambios internacionales entre las monedas es mucho más fuerte que el mercado de las ideas. Creo que es verdad que cuando sube el nivel general de educación y por lo tanto de cultura de los pueblos, ayuda a luchar contra la miseria, pero no podemos concluir que la cultura es la arma atómica contra cualquier crisis o cualquier tipo de catástrofe. Thank you.